¿Cómo lo pasaste con tu hija? Ay, fue tan hermoso. Charlábamos de cama a cama. Después ella me pidió que se quería pasar a mi cama. Claro. Ay, Eduardo. Hace apenas 2 días pude pensar yo en una dicha semejante. Ya la tienes para toda la vida. Ay, Dios lo permita que sea para toda la vida. ¿Por qué no lo permitiría? Hace 10 años tuve amores y siempre pensé que iban a ser para siempre. Y la vida me castigó. La vida te ha devuelto lo que te quitó. Bueno, no todo. Laura, ahora tienes a tu hija. No te quejes. No, si no me quejo, ya ves que la recibo con los brazos abiertos. Claro. ¿Sabes? Anoche yo sabía que Celeste estaba allí durmiendo contigo, ¿no? Y al mismo tiempo, qué sé yo, experimentaba la dicha de saberlas juntas y celos, porque me la habías quitado. Ya. Perdóname. Perdóname, Laura. No tengo nada que perdonarte. Al contrario, quiero agradecerte que la quieras tanto. Claro que tengo un rival en el amor de Celeste. ¿Quién? Eugenio. Ah, sí. Sí. De eso quería hablarte. ¿Me contaste la historia? Sí, le conté todo y se emocionó mucho, no lo podía creer. Claro, nos pasó a todos. Sí, y ha vuelto a su vieja idea. ¿Su vieja idea? Hace tiempo, cuando aún no sabíamos que Celeste era mi hija, él quería adoptarla. Y ha vuelto a esa idea. Y yo no supe cómo decirle que no, Eduardo. A mi tía. Ay, qué noticia tan conmovedora. Sí, Rogelio me trajo hasta aquí, ¿no? Y dejó el coche y se fue corriendo porque tiene que atender el kiosco. Otra noticia conmovedora. Yo digo, ¿hubo alguna novedad? ¿Me escribió alguien? ¿Me llamó alguien? ¿Pero quién podría escribirte? Ay, no sé, es que tengo tantas amistades que ya ni sé. Tantas amistades, tantas amistades. Ah. ¿A quién me estás anunciando? A mí. Ángel. Pero Ángel, tú siempre vienes de noche, ¿por qué vienes ahora? Vine a despedirme. ¿Despedirte? ¿Pero qué te hice, Ángel? Pronto te convertirás en una señorita. Y el ángel de la guarda solo abre sus alas para proteger a los niños. Pero es que yo quiero seguir siendo una niña. Hay una ley que a los seres humanos les es imposible malobedecer. ¿Qué ley? La que convierte a cada niño en un hombre y a cada niña en una mujer. ¿Y a ti qué te parece, Ángel? ¿Yo estoy preparada para ser una mujer? Sí. Verás que es como un perfume que se te acerca y que vas sintiendo y reconociendo poco a poco. Ángel, pero cuando eso ocurra, tú ya no estarás conmigo. Ya me habré ido. Pero ¿y cómo voy a hacer para darme cuenta y para saber? Celeste, me voy sin remordimientos porque te dejo en las manos de tu madre. Cuando tengas una duda, se la cuentas. Cuando tengas un dolor, pídele consuelo. Y cuando tengas una alegría, compártela. Ángel, ¿sabes? Anoche dormí abrazada con ella, con mamá. Sí, sí, lo vi. Estuve allí para velar tu sueño, pero
Pero cuando comprendí que tu madre te protegía, desaparecí. Así como voy a desaparecer ahora. Ángel, ¿puedo tocarte? Tócame. Aunque cuando lo hagas, tocarás el aire. Sí, es cierto, estoy tocando el aire. Y en el aire, Leire. Cuida de tu madre celeste, que tu madre cuidará de ti. El beso del adiós. Que dejes de ser una hermosa niña para convertirte en una hermosa mujer. Ángel, te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Te querré siempre. Adiós, mi amor. Con él, en adoptar a Celeste, en que vivamos los tres juntos, en... Y se lo ha dicho a Celeste también. Pero tú me quieres. Sí. Entonces solo hay una cosa que hacer. Seguir adelante con lo nuestro. ¿Pero de qué manera, Eduardo? ¿Cómo? Una cosa. Eugenio sabe que no estás enamorada de él. Sí, sí, lo sabe. Bueno, lo sabe. Entonces hay que terminar con este compromiso en falso que te tiene sujeta, Laura. Pero cuando él me apremia, yo debo defenderme con medias palabras porque no sé cómo hacer para no herirlo. ¿Y qué prefieres entonces? ¿Herirme a mí? No. Yo quiero que nos salvemos, pero es que no sé cuál es el camino. Solo hay uno. Decírselo a la cara. Él sabe que yo no lo quiero. Pero confía mucho en la palabra que yo le di. Y yo no sé cómo decirle que quiero faltar a esa palabra. Muy bien. Yo hablaré con él. ¿Pero para qué? Para explicarle que su amor no tiene porvenir. Pero es que le harás el daño más grande de su vida, ¿no? No, terminará por comprender. No, pero ¿qué va a comprender? No puede comprender nada porque me quiere. Yo le he dado mi palabra y se revelará. Es que no puede ser tan egoísta para retenerte así, sin amor. Todos los enamorados son egoístas, Eduardo, y Eugenio mucho más que nadie. Por favor, déjame hacer la prueba. No sé qué decirte. Solo debes decirme, hazlo. Está bien. ¿Cuándo lo harás? Hablaré con él apenas te hayas ido. Perdóname esta cobardía mía. ¿Cobardía? Yo sé que me correspondería a mí hablar con él. No. Pero no me atrevo. No, Laura. Soy el hombre. Me corresponde a mí. Hola. ¿Sí, ese es el número? No, Eugenio no está. ¿Quién le habla? Ah, sí, señora Rosamena. Habla la madre de Eugenio. He oído hablar de usted.
Le diré a mi hijo que usted lo ha llamado. Buenas tardes. Gracias. Estabas aquí. ¿Tú te quedaste con mis llaves? No, no, no. ¿No? No. Qué raro. Lo estaba esperando. ¿Ah, sí? Porque yo quiero que tengamos una conferencia. ¿Otra conferencia? Es lo único que extrañé en todos estos días que faltaste. Señor, solo fue una noche. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, claro, tienes razón. Siéntate, siéntate. Gracias, porque esto va para largo. Ah, ¿sí? Qué alegría. Qué pena. ¿Pena? Que fuma. Celeste, si vamos a empezar con el cigarrillo, ya mismo te vas y me dejas tranquilo. No, ¿sabes lo que pasa, señor? Es que cuando la gente fuma, a mí las conferencias me salen reventadas. Sí, y bueno, que esta conferencia te salga reventada. Yo no estoy dispuesto a quedarme sin fumar. ¿Entiendes? Sí. Empieza. Vamos. Anoche dormí con mamá. Sí, ya lo sé. Dormí después de 10 años. Sí, te dije que ya lo sé. Fue muy lindo. Me lo imagino. Claro, fue más lindo que dormir en la habitación de esta casa. También me lo imagino. Señor, yo no quiero que usted piense mal y después vaya por allí diciendo que yo soy una mal agradecida. No, no, no. Yo nunca ando por ahí diciendo cosas de los demás. Y además, ¿por qué serías una mal agradecida? A ver. Señor. Quiero irme de esta casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Celeste? Señor, por mamá. Pero Celeste, esta casa es tu hogar. Esta familia es tu familia. Hace falta que nos dejes tan pronto. Además, ya te he explicado que Laura está confusa. Bueno, y que todavía no sabe qué va a hacer con su vida. Hasta que lo resuelva, quédate aquí con nosotros. ¿Eh? Ay, señor. Yo lo quiero mucho a usted. También a Liliana. Y a Emilio. Pero nada. Nada puede compararse con mamá. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Prefieres la habitación del asilo a todas las comodidades que te hemos dado? Señor, en esa habitación vive mi mamá. Pero Celeste, nosotros nos hemos acostumbrado a ti. ¿No puedes darnos un poco más de tu presencia? Yo ya tengo a mi mamá y... Y usted me ha dado todo. Una casa, una familia. Hasta una asignación. Señor. Señor. Soy rica. Pero no me importa. No me importa ser pobre. Siempre que lo sea, al lado de mamá. ¿Y no podríamos hacer nada para que te quedases? Sí,
Habría una manera. A ver, ¿qué manera? Dímela. Y que mamá viniese a vivir aquí. Celeste. Celeste, tienes cada ocurrencia, tú, Dios. ¿A usted no le gustaría que viniese? No, 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 pero es que... ella trabaja en el asilo, ¿no? Y ese es su sitio. Señor, yo voy a trabajar para ayudar a la mamá y... y desde mañana, cuando me vaya de aquí... ¿Pero cómo? ¿Te irás mañana? Sí. Usted... ya... no me dé... esa asignación. No, no, seguirás teniéndola, Celeste. Por favor, siéntate. Siéntate. Además, recuerda una promesa que nos habíamos hecho, ¿no? ¿Una promesa? Claro, tu carrera. Primero el liceo, después la facultad. Todo queda a mi cargo, ¿no? Pero es que mamá no va a querer. ¿Por qué? ¿Por qué no va a querer? Y porque ella es muy, muy orgullosa y... y ella no permitiría que los de afuera pagaran la carrera de su hija. No, pero es que yo no formo parte de los de afuera, Celeste. No, 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 no. Yo no formo parte de los de afuera. Está muy mal esto que dices. Bueno, eso lo va a decidir mamá. Desde mañana todo lo va a decidir mamá. Así que insistes en abandonarnos desde mañana. Señor, ahora tengo a mi mamá. Señor, déjeme. Por favor, me deja. Está bien. Puedes preparar tus cosas. Señor. Señor, ¿por qué me mira con esos ojitos? Yo no tengo ojitos. Yo tengo ojos. Y además... además estoy mirándote con melancolía. Puedes irte ya. Que María te ayude a preparar lo que vayas a llevarte. Vamos, vamos. ¿Para qué perderías el tiempo ahora? Nadie te dice que lo seas. Prefieres a tu madre. Y eso está muy bien, Celeste. Permiso, don Eduardo. Ahora me dice don Eduardo.
Dios, Dios. Cuando ella no esté, habremos perdido algo muy importante en esta casa. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué le parece todo lo que ha pasado? ¿Qué quiere que le diga? Todavía no he reaccionado. Yo tampoco. Pero a Laura se la ve plenamente feliz. Sí, a todos se nos ve plenamente felices. También a Celeste. Es increíble las historias que uno aprende al final de todo, ¿no? Sí. Mientras nosotros buscábamos a la hija de Laura, Celeste y el padre Daniel buscaban a María Luisa Bertis. Buscaban a Laura. Sí, claro, va a ser un poco difícil nombrarla de otra manera, ¿no? Bueno, Eugenio, hemos entrado en conversación. Claro, sí. Nosotros dos únicamente podemos hablar de Laura. Cuando Laura supo lo que había ocurrido, corrió a mi casa a darme la noticia. Me lo contó. Bueno, hay temas que... hay temas muy delicados que uno no sabe cómo abordar, ¿no? Me lo imagino, sí. Yo tengo por usted el mayor de los respetos, pero creo que cada uno debe defender lo que es suyo o lo que supone que es suyo. ¿Y qué es lo que usted supone que es suyo? ¿Laura? Mire, Eugenio, creo que yo no merezco ese tono de desafío. Usted sabe muy bien qué sentimientos nos unían a Laura y a mí hace meses cuando ocurrió el accidente de otra mujer. Sí, lo recuerdo. Bueno, después pasaron cosas. También las recuerdo. Y yo, por supuesto, debí ponerme al servicio de una desgracia. ¿Y abandonó a Laura? No. No la abandoné. No, Eugenio se equivoca. Fue ella quien no quiso aceptar una situación ambigua. Y bueno, Rosamena, usted perdió su amor. Ahora es mi turno. Pero no, Eugenio se equivoca. El amor no es cuestión de turnos. Alguien quiere a alguien y yo espero hasta que me quiera a mí. Por favor. Pero ella me ha aceptado, usted lo sabe. ¿Podría asegurar que ella está enamorada de usted? Bueno, es mi novia, ¿no? No ha contestado a mi pregunta. Me ha aceptado. Creo que Laura no lo quiere. Me ha aceptado. Y yo con eso me conformo. Mire, ahora hay una hija y Laura ha empezado a comportarse de otra manera. ¿Usted cree que todo está bien únicamente con una hija? Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque necesitamos vivir en pareja. Claro. Claro, Laura me ha hablado de esa intención suya tan noble y tan generosa de adoptar a Celeste. Sí. Es una idea vieja que vuelve ahora con más fuerza. Laura ha encontrado a su hija y yo puedo solucionarle la vida. También puedo solucionársela yo. Sí, bueno, pero a usted no le han dado una palabra. Pero es que usted no puede forzar a Laura a que lo quiera. Sí, pero puedo obligarla a que se case conmigo. Que al matrimonio no se llega por la fuerza, Eugenio. Resígnese, por favor. Aquí mismo y hace horas Laura me ha dicho que me quiere. Eso no es cierto. Mire. Mire, Eugenio, no quiero ser cruel con usted. Pero creo que la solución para todo este problema es que Laura y Celeste vivan en mi casa para siempre. Eso así lo quiere Laura, así lo quiere Celeste. Lo quiere usted. Mire, yo pienso que esto lo tendríamos que tratar con un poco más de serenidad, Eugenio, porque de lo contrario... ¿Con mayor serenidad? Usted me roba lo mío y pretende que yo esté más sereno. Yo nunca le he robado a nadie lo suyo. Laura en lo mío. Eso no es cierto. Laura en lo mío, Celeste en lo mío. Así que deje en libertad a Laura. No. Hay una palabra. Hay una palabra y tiene que cumplirla. Y un hombre tan íntegro como usted aceptaría recibir la limosna de un amor que no se siente. La quiero. Y es lo único que me importa. Laura nunca querrá casarse con usted. Laura nunca querrá entregarle a Celeste. La quiero. Y es lo único que me importa.
viernes rindo un examen libre y me faltará tu café de las madrugadas. No sabes cuánta pena me da no poder ayudarte. Bueno, pero hay que pensar en que ya me ayudarás en los próximos 2 años. Ay, no, Emilio, eso va a ser imposible. ¿Por qué imposible? Y porque una novia y un novio no pueden vivir juntos. Y para que yo te prepare el café, deberíamos vivir en la misma casa. Señora, sucede que usted está partiendo de un prejuicio. ¿Qué prejuicio? Irma, ¿tú crees que yo voy a esperar 2 años para que nos casemos? ¿Cómo? ¿Y no es así? Dime una cosa. 2 años. ¿No te parece que son una barbaridad de tiempo? Bueno, no sé si es una barbaridad, pero es mucho tiempo. Y bueno, casémonos antes. Pero, ¿estás hablando en serio? Y tan en serio, mi amor. Que pueden vernos. Bueno, que rabien. Yo ya he hablado con mi padre. ¿Sí? Sí, bueno, tú te acuerdas que el regalo de boda ya estaba concedido, un departamento. Sí, claro. Era el regalo que te iba a hacer cuando te ibas a casar antes. Bueno, nada de celos, ¿eh? Yo ayudaré a mi padre en la oficina y así ganaré un sueldo para que nos mantenga. ¿Qué te parece dentro de un mes? Pero, Emilio, pero así tan pronto. Ay, ¿pero qué tiene que ser tan pronto? Ay, no sé, pero me da un poco de miedo. Ah, muy bien. Ahora resulta que yo le doy miedo. Bueno. La verdad, siempre me diste un poquito de miedo. Cuidado que pueden vernos, ¿eh? Y bueno, qué rabia. Pa, tú sabes cómo están las cosas, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Hablaste con él? Sí, estuvo conmigo en la oficina. ¿Y qué te dijo? Bueno, prefiero hablarlo personalmente. Ah, porque no debe ser nada fácil, ¿no? No, nada fácil. ¿Cuándo puedo verte? Cuando quieras, Eduardo. Estoy tan intranquila. Sí, también yo estoy intranquilo. ¿Vienes a casa, por favor? Sí, ya voy para allá. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Mamá. Ay, cómo te extrañamos. Mamá.
¿Sabes, mamá? ¿Qué? Estoy preparando la ropa para mudarme a la habitación del colegio de mi mamá. ¡Ay, qué suerte, mi amor! Es que ya te dieron permiso para eso. Y, bueno... Eduardo ya le has dado permiso. Ella quiere y está en su derecho. Pero no sabes cuánto te lo agradezco. ¿Qué menos? Siéntate, por favor. ¿Pero cómo? ¿Te dije a ti que te sentaras? Bueno, pero ¿dónde va la mamá? Va la hija. Sí, no en este caso. Mi amor, don Eduardo y yo tenemos que hablar a solas. Un ratito. Pero... No rezongue. Ahora no solo tiene que obedecerme a mí, sino también a su mamita. Y bueno, voy a preparar la ropa. Ay, chiquita. Me olvidaba. Que nadie se ponga celoso. Permiso. Ay, Eduardo, ¿no has hablado? ¿Qué te ha dicho, por favor? Bueno, no quiere renunciar a sus derechos. Pero es que ya no los tiene. Sí, pero él cree que sí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque suene muy duro, hasta despiadado, dejarlo en el camino. Pero Eduardo, ¿cómo? Laura. Sí. Allí está él. Eugenio. Sí, Laura, si usted quiere, yo la niego. No, no, hermana, por favor. Dígale que pase. Esto tiene que suceder. En algún momento. Será lo mejor, Laura. Es la conversación más difícil de toda mi vida. También de la mía. Hoy estuve con Arosamena. Sí. Él me lo dijo. Laura, ahora no hay nada que él haga que tú no sepas, ¿no? Bueno, tú sabes, yo tengo una hija y... esas son cosas que nos unen. Siempre soñé que esa hija nos uniera a nosotros. Yo también peleé para que la encontraras. Eugenio, por favor. Hay recuerdos. Antes de venir, yo estuve reflexionando mucho, Laura. Y soy muy torpe. Siempre lo fui. Por favor. Pero... creo que por una vez
En mi vida voy a poder demostrar que tengo un chiquitito así de inteligencia. Bueno, yo no te ofendo, eres tú quien lo dice. Laura, a veces uno se equivoca y cree que querer da derechos. Te juro que no sé cómo pude haberme equivocado así. Los derechos los tiene aquel que es querido. Y tú nunca me quisiste. Pero nadie me obligó a aceptarte, ¿no? No, te equivocas, Laura. Te equivocas. Recién me hablaste de recuerdos. Cuando te acercaste a mí fue obligada por los recuerdos. Me aceptaste porque estaba sola. Porque te habían dejado sola. Yo te recibí así como venías. Enseguida comprendí que yo no era el amor, ¿eh? Sabía que era una especie de puente en medio de toda la tormenta, pero me alcanzaba eso. Éramos novios. Había una criatura que nos esperaba. Una criatura que a mí no me espera más. Celeste te quiere mucho, Eugenio. Sí, pero no como un padre, ¿no? Yo golpeé en vano en tu corazón, Laura. En vano en el corazón de Celeste. Fue en vano. Ay, Laura, cómo cuesta comprender. ¿Qué? Que el amor no es un acto de la voluntad. Yo no puedo obligarte a que me quieras. Discutí con Rosamena, levanté la voz, perdí los estribos, pero creía seguir, que tenía derechos todavía. Pero después pensé, claro, es raro en mi vida, pero pensé. ¿Y qué pensaste? Estoy muy fatigado de pedir limosna, Laura. Por favor, Eugenio. Y el amor no es una limosna. La limosna es una cosa que se da. Y el amor es algo recíproco. Y yo a tu amor no lo tengo. No voy a tenerlo nunca. Tengo que convencerme. Yo quise quererte, Eugenio, pero no he podido. Sí. Fuiste buena conmigo. Leal. Soportaste tantas cosas. Tantas cosas. Sí. Como esa lata del tiempo, por ejemplo. Esa humedad que mata. A veces era lindo que me tomaras el pelo. Es lindo que me lo tomes hoy. Que es el día de la despedida, ¿no? ¿La despedida? Sí, Laura, este torpe. Bueno, un día toma una decisión sensata. Nunca me dijiste te quiero. Perdóname, Eugenio. Pero yo te lo sigo diciendo ahora. Ahora que es el día del adiós. Te quiero mucho, Laura. Y yo te doy las gracias por todo lo que me has querido. Que sea feliz ahora. Que sea muy feliz ahora que comprendo. Que sea muy feliz tú también. No sé si la dicha llega a mí un día será
Hace mucho tiempo, cuando me olvide. Todo esto que es inolvidable. Eugenio, quisiera... quisiera darte un beso y abrazarte. Oh. A la hora que sea justo hoy el día de la despedida. No me juzgues peor de lo que soy, por favor. Perdóname, Laura. Tuve una ilusión y la perdí. Tengo que conformarme con que tú sigas teniendo la tuya. Adiós, Laura. ¿Dices tú? Bueno, en estos casos el que habla primero siempre es el hombre. ¿Qué pasa? Celeste, te hemos invitado a comer para darte una noticia. ¿Noticia? ¿Y qué noticia? Ya no tendrás que vivir con Laura en el colegio. Don Eduardo... yo a usted lo quiero mucho, pero... yo debo quedarme... con mamá. Es que te quedarás con ella. Te quedarás con nosotros. Te quedarás con todo. ¿Con todo? ¿Cómo con todo? A Eduardo se le ha ocurrido pedirme que me case con él. Y a mí se me ha ocurrido decirle que sí. Entonces... ¿nosotros tres? Para siempre. ¿Nosotros? ¿Nosotros tres? ¿Vamos a casarnos? Sí, mi amor. ¿Acaso no hemos estado de novios siempre los tres? Gracias, mamá. Gracias a ti. ¿No se te ocurre que deberías nombrarme de otra manera? Ay, Dios mío. ¿Cuánto va a costarme llamarlo
querida.